Setare es la directora comercial de esta oficina recién inaugurada Gilmar. Así que ellos llevan en el sector de inmobiliario muchísimos años y son un referente también en la Costa del Sol. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, realmente estamos viendo en muy poco espacio de tiempo que sí que se está moviendo otra vez, podríamos decir, el ladrillo. Hay nuevas aperturas de inmobiliaria. ¿Esto quiere decir que realmente vamos a tener unos años muy buenos? Sí, la verdad es que sí. Hemos tenido unos años muy duros y ahora ya se nota que la tendencia es al alza. Bueno, ¿qué te voy a contar? Gilmar tiene más de 30 años. Esta sería la oficina número 22, 18, 19 oficinas en Madrid, y en la Costa del Sol tenemos en Gilmar, en Marbella, en Estepona, y ahora con muchas ganas, mucha ilusión, la apertura de en Puerto Banús. ¿Cuántas son ya en total las oficinas de Gilmar? En total son 22 oficinas. Aquí tengo un maravilloso equipo que hemos formado. Hablamos 9 idiomas. Yo creo que no vamos a tener ningún problema en poder comunicar bien todas las casas bonitas que ofrecemos. Bueno, pues enhorabuena. Y bueno, yo no sé cómo está el sector, porque tendréis de todo, ¿no? ¿Y aún todavía quedan oportunidades? Quedan oportunidades, sí, quedan paquetes de inversores que podemos preparar desde 100.000 euros hasta las villas de lujo en la Zagaleta, y yo creo que ahora es el momento y yo creo que es perfecto para posicionarnos ahora. Qué mejor que la Plaza Antonio Banderas en Puerto Banús con este día que nos acompaña. Pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hoy asistimos a una inauguración de lo más elevado, y es que ellos son líder en el sector inmobiliario. Se trata de Gilmar, y son muchos los establecimientos divididos entre muchas ciudades. En el sector inmobiliario son los expertos y son los que nos van a hablar de ello. Vamos a hablar con don Jesús Gilmarín, que queremos antes todo felicitarle. Muchas gracias. Me tienes que perdonar porque se me olvida tu nombre. Eres un encanto, da gusto cómo transmites esa ilusión y esa alegría, y te quería dar las gracias, Elena, por eso, porque es muy bonito ver a un montón de amigos y mucha gente interesada en que el sector inmobiliario pues realmente siga pisando fuerte en la Costa del Sol. Sí, que las noticias son de que nos quedan 5 años muy buenos, que van a ser espectaculares, y no sé si esto empieza a verse por la inmobiliaria, porque dice que se mueve el ladrillo, se mueve todo. Realmente, ¿cómo está el sector inmobiliario en estos momentos? Es un sector en el que es arriesgado generalizar, es decir, no podemos decir en general todo va bien, en general todo va mal. Hay una parte del perfil de los clientes que se está moviendo y está empezando a regenerarse, y hay otra parte que sigue castigada y que está difícil.
pero yo creo que Marbella y las primeras residencias en general pues son lugares que están a la cabeza de cualquier movimiento. Don Jesús, ¿las redes sociales han favorecido o todo lo contrario el sector inmobiliario? Yo creo que las redes sociales, cuando el mensaje es negativo, son peligrosamente ágiles, y cuando el mensaje es positivo también. Yo creo que quienes están más involucrados en el tema de las redes sociales básicamente es la gente joven, y la gente joven digamos que todavía no está bien resuelto ni tiene perspectivas muy halagüeñas el resolver su vivienda. Pero, insisto, hay otras partes que estaban muy mal y que ya se empieza a notar cierta alegría. ¿Y lo que es el tema de franquicias? ¿Trabajan mal lo que son franquiciados o...? No, en Gilmar son todas propiedad, no franquiciamos. Es otra política de negocio. Nosotros tenemos unos protocolos a lo mejor muy exhaustivos a la hora de controlar el producto, de verificar... jurídicamente, intentar dar todas las seguridades al comprador, y cuando franquicias tu nombre, pues a veces eso no mantiene el mismo rigor. Pues enhorabuena, muchas felicidades, gracias. Y gracias también por atendernos, gracias, como lo ha hecho. Gracias. Muy amable, gracias.